Pero a ver, llegaste muy picuda, ¿eh? Ahora, a ver, ¿qué me quieres alegar? Eso de que, no sé qué, lo que te estoy preguntando, no sé qué oportunidad me estás dando, ¿me entiendes? Pues de que vuelvas, pues, de que sí. Todo, de que te recuperes, de vamos a ir al doctor, de tus análisis, de comida, de todo, poco a poco. ¿Quieres todo de un jalón otra vez? No me estés viendo con ojos de tómame de nuevo, como aquella vez. ¿Cuál vez, Mónica? ¿Cuál vez? ¿Cuál? ¿Lo que está hablando es usted? Fueron como 15 veces nomás. 14. ¿Es que hayan sido? Mónica, yo te quiero mucho. ¡Ah! ¿Qué crees? Fui a la oficina. Y llegué. Y lo me dicen. Me disculpa, señora. No, ya estamos bien. Si veas que ni le dije nada, le dije, a la otra, espérate a que yo venga, por si llegara a pasar que no vengo, ¿cómo van a pagar? Si no estoy diciendo que se los lleve, es tuyo. Dime, pero primero nos asesoramos que ya estuvieras aquí en San Luis. No, ande, me pediches. Oye, espérate, llegué a la oficina, ahorita, y me dijo, señor Gilbert, tiene un recado. Digo, porque siempre me los pasan al despacho. Y me lo dio la muchachita y dice, Graciela, no, Mónica Graciela Aro, no sé qué. Y lo, perdóname. Te quiero, algo así le pusiste, ¿no? Que lo sentía, que quería verlo pronto. Ajá, y me dio mucho gusto. ¿Y dónde te lo dejó? Ahí en la oficina, en recepción. Me dio mucho gusto, Mónica. Me dio mucho gusto. ¿Y cuándo fue? No, pues que hace un día que no sé qué, ¿a poco? ¿Y qué dijo? Pues entró y está Mr. Gilbert, no está, está de vacaciones, anda en fin, no sé dónde andaba. Y le pongo un recado, sí, pero sí se lo va a dar. Es más, digo, lo voy a apuntar. Y me lo dio, ahí lo tengo en el carro. Sabes que también hay en la clínica donde llevas a la Mónica, le tiene mucho respeto, la secretaria, sí. La quiere mucho. Cuando sí, yo llegué el día lunes, me dijo, sí, ya vino, dijo, pero ahorita no la podíamos atender. Pero bueno, fue. Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Tienes algo que reclamarme o qué? No, nada, ¿usted? Pues ya, ¿para qué? ¿Para lo dado ni Dios lo quita?